tardes. Una linda tarde para jugar al fútbol después de la pretemporada, lo que fue ese trabajo duro en Ballester, viene lo mejor ahora. Sí, buenas tardes. La verdad que contento, ¿no?, por venir a volver a jugar otra vez esta Copa, que la verdad que abre muchos caminos para un montón de personas. La verdad que sí, después de una pretemporada muy dura, nosotros no hicimos mucho fútbol, mucho amistoso, metimos dos nomás y en la semana no trabajamos mucho los futbolísticos. Pero sí trabajamos los físicos y eso nos viene bien porque para acoplarse, viste, muchos jugadores nuevos que han incorporado y eso. La verdad que estamos muy contentos porque se están sumando muy buenos jugadores. ¿Vos en lo personal cómo estás para encarar este semestre? Y en lo personal, te digo la verdad, siempre con mucha motivación, muchas ganas, porque la verdad que venir a siempre, como yo digo, ¿no?, a aportar lo mío acá en Central, a darle una mano, porque la verdad que ellos me abrieron la puerta en un primer momento y eso te pone muy contento y siempre voy a estar muy agradecido. Hay una motivación extra, ¿no?, ya pensando en el torneo de la D, que es un ascenso más y todos ilusionan con eso. Sí, la verdad que siempre cuando se abre una puerta más para lograr un ascenso a una categoría, eso te pone muy contento y siempre con mucha expectativa, ¿no?, de querer lograrlo, y sabemos que es muy duro porque hay muchos equipos que se están armando muy bien, mucho presupuesto, mucha gente de experiencia, y la verdad que nosotros también tenemos lo nuestro como para tratar de lograrlo. Gracias, Mario. No, de nada.